Hola, buenas noches, gente. Espero que estén muy bien. En honor a la puntualidad, son las 7 en punto. Vamos a dar por iniciado este espacio que es de bienvenida y de introducción al curso para la acreditación de regentes. Entonces, doctora, le doy el espacio a usted si gusta hacer la bienvenida oficial. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Pía Martín. Trabajo en el Departamento de Asuntos Académicos. Entonces, sí, para darle la bienvenida al curso, hoy como el primer día, espero que lo aprovechen mucho. Va a ser un curso bastante interesante, muy completo. Hoy tenemos aquí presentes a varios de los profesores que nos van a estar acompañando y ya tenemos 20 participantes. Bueno, hoy es como para vernos la cara por primera vez, para conocer cómo va a funcionar el curso y más que todo conocer la plataforma para los que no la conocen. También podemos despejar cualquier duda que tengan sobre Zoom, por si acaso tampoco la conocen. Esa sería mi bienvenida. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuando, como les decía, tanto en el correo electrónico, yo soy Julia Ruiz, soy la dinamizadora del curso, la persona que técnicamente les va a acompañar durante todos los 3 meses de duración del proceso, acompañándoles a ustedes y a los compañeros y compañeras del cuerpo docente en la facilitación a través de la plataforma. Como habrán notado, bueno, hay un correo oficial a través del cual nos vamos a estar comunicando y fue a partir de ahí el primer punto de enlace y luego a partir de ese momento, desde el día de ayer, ya oficialmente a través de la sección de anuncios de la plataforma. Como decía la doctora Martín, vamos a hacer un recorrido, vamos a tener como un espacio para ir revisando, creo yo, en alguna medida en general. La sesión es de 1 hora, entonces vamos a tratar de sacarle el mayor de los provechos. Vamos a hacer una revisión general de la plataforma y vamos a hacer una introducción, un poco la generalidad del curso. Como decía la doctora, tenemos a varios de los profesores, al doctor Brenes, a la doctora Fernández, que van a ser facilitadores. No sé si tengo alguno de los otros doctores conectados, ahí me disculpan si no les menciono, son los que veo así de primera entrada y con el nombre dentro de los participantes. Bueno, sin más preámbulos, voy a intentar compartir pantalla, no sé si me va a permitir, creo que sí, para hacerles la presentación breve del programa. Ok, presentación con diapositivas. Esperemos que no. Ok. Entonces, bueno. Nada más necesitaría, tal vez si la doctora Martín me puede confirmar que se esté viendo en pantalla una diapositiva. Sí, sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, esta es una sesión cortita que consideramos a la hora ya de dar inicio por el tamaño del grupo y por la diversidad del perfil de las personas participantes, que era tal vez propicio hacer este espacio de encuentro precisamente pues para darles un poquito de orientación.
Por un lado, porque siempre el trabajo en la parte virtual nos conlleva como este desafío de ponerle un poquitito de cara humana y nos presenta otros desafíos interesantes en torno a la organización propia del tiempo y demás. Entonces, un poco como para poder ir encuadrando esto. Esta es la primera edición de este curso, así que, como decía la doctora, se ha tratado de hacer de la forma más completa posible. Vamos a tener diferentes vías para el intercambio y el acompañamiento y la conexión humana durante todo el proceso, a pesar de que todo va a estar mediado a través de la plataforma. Yo voy a estar dentro del rol de dinamizadora. ¿Qué es una dinamizadora? Bueno, es una persona que técnicamente está acompañándoles con las dudas, ya sean de uso o de gestión de la plataforma, y también no solamente a ustedes como participantes, sino también al cuerpo docente. Entonces, bueno, más que agradecida con el colegio por la oportunidad de estar con ustedes en este proyecto y obviamente desde ya poniéndome a sus órdenes. Vamos a ver. Pasar la siguiente. Ok, nuestra agendita para el día de hoy son 5 puntitos muy puntuales, valga la redundancia. Empezamos por, esta bienvenida que nos regaló la doctora, la presentación personal. Aquí sí, tal vez les voy a hacer, dado que sí se conectaron bastantes personas, vamos a hacer lo siguiente, tal vez les pediría a los docentes que se presenten y rápidamente el resto de participantes nada más vamos habilitando el micrófono y nada más indicamos nuestro nombre, desde dónde nos están acompañando, porque en realidad este curso por la naturaleza y por la obligatoriedad que conlleva, tenemos gente de muchos, muchos lugares y creo que eso es una parte bonita de podernos conectar y compartir desde esa vía también, de saber que estamos desde diferentes lugares del país tratando de todos juntos ir armando un proceso de aprendizaje que nos permita pues esta mejora y este cumplimiento también normativo. Y básicamente tal vez sería eso, como el nombre y desde dónde, si en la parte específicamente a nivel laboral, en qué área están. Un poco también esto lo habíamos conversado con la parte de asuntos académicos del colegio, precisamente para tener una mejor comprensión del perfil de participantes, que también se les pidió un poco en el foro de presentación o el foro social, que también nos regalen esos datitos por ahí. Luego vamos a pasar a ver unos puntitos de las generalidades del curso, las vías de comunicación que vamos a utilizar y pasaríamos a hacer la exploración de la plataforma. Les solicitaría que si tienen alguna inquietud o alguna consulta, puedan plantearla en el proceso en que vamos avanzando y también me tengan un poquito de paciencia porque de repente si la consulta o la inquietud se evacúa más adelante, entonces yo les indicaría y lo dejamos para un poquitito más adelante y de lo contrario, pues la evacuamos en el mismo momento. Entonces siéntanse en la invitación de que puedan perfectamente intervenir en el proceso de este espacio en el momento en que lo necesiten para hacer cualquier aclaración. Vamos a ver, bueno, la bienvenida por parte de la doctora. Tenemos un equipo bastante amplio de docentes que nos van a acompañar. Entre ellos, ya les comento, vamos a tener a la doctora Ileana Carranza, que nos va a acompañar en el módulo técnico que iniciamos la próxima semana. Las doctoras Vanessa Robles y Sofía Mora, que son fiscales del colegio, van a estar facilitando la parte regulatoria vinculada con el colegio. Va a estar el doctor Jorge Zamora y la doctora Haylin Fernández de parte de SENASA, viendo la parte regulatoria de SENASA. Y terminaríamos el proceso con el doctor José Alberto Brenes, que nos va a estar apoyando en la parte farmacológica. Y ya, bueno, pues ahí ya se nos acabaría el curso, ¿verdad? Entonces, como les decía, de parte del colegio y de todo el equipo, no solamente a nivel académico, la doctora Pía como coordinadora o directora del Departamento de Asuntos Académicos, la compañera Ingrid Rojas en la parte administrativa y obviamente desde esta servidora, pues más que darles las gracias por la confianza y la bienvenida a este proceso. Bueno, la doctora y yo ya nos presentamos, tal vez, no sé si el doctor Brenes puede tal vez presentarse en este momento, que fue el que identifiqué rápidamente que está conectado.
Me echas al agua de una vez. Así es, doctor, de una vez. Buenas noches, estimados colegas. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes. Una gran alegría porque hay bastantes caras conocidas. Es un placer estar acá con ustedes. Estoy trabajando desde mi casa en Moravia y espero poder ayudarles a aportar un granito de arena en este proceso del proyecto de certificación de regencias. Muchas gracias, doctor. La doctora Jenny Fernández. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo, igualmente me uno al saludo de bienvenida y también un gusto trabajar con esta nueva etapa. La verdad es que es primera vez que participo en este tipo de proyecto en conjunto con el colegio. Estoy desde Heredia, aquí donde vivo, en mi casa. También muy importante, mi nombre es Eileen Fernández, soy médico veterinario, efectivamente trabajo en SENASA, en la dirección de medicamentos veterinarios desde hace varios años. Estaré trabajando en el módulo de regulatorio sobre los temas de organismos internacionales de referencia y el tema de resistencia a los antimicrobianos. Y nuevamente, bienvenidos, un gusto. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguna de las doctoras de fiscalía nos acompaña, no logré identificar y como tengo la pantalla compartida, no sé si la doctora Pía puede verificar si tenemos algún otro docente conectado. Hola Julia, habla la doctora Sofía Mora, ¿cómo está? Muchas gracias doctora, sí. Bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos, un gusto, soy la doctora Sofía Mora, de parte de fiscalía del colegio. Y un gusto tenerlos a ustedes en este curso. Estamos para servirles y estoy desde mi casa en Guadalupe. Y un gusto tenerlos a todos aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si la doctora Robles de pura casualidad estará conectada. Ella no. Y la doctora Carranza tampoco. Voy a permitir, no sé si la doctora tal vez Pía puede visualizar quiénes están conectados, seguir dando el uso de la palabra, o si gusta me salgo yo a la pantalla compartida y lo hago yo para que nos vayamos presentando ahí como en orden. No, claro, yo puedo, los voy llamando. Muchas gracias. La doctora Graciela. Hola, buenas noches. Yo soy Graciela Campos, trabajo con el SENASA en la Dirección Regional Central Metropolitana y los estoy acompañando de Cartago. Muchas gracias. La doctora Pamela Cubillo. Hola, buenas noches. Yo los estoy acompañando aquí desde Heredia. Trabajo para una empresa que se llama Cowens. Y sería eso nada más. Gracias. Gracias. Tengo Jorge Venegas. Buenas noches, soy Jorge Venegas. Trabajo para el almacén Dos Pinos de Guayao y estoy desde Guayao y conmigo está el doctor Arrieta. Buenas noches, aquí estoy también con Jorge, yo soy Diego Arrieta y trabajo para Dos Pinos también y en Dos Pinos sabemos grupo de compañeros ahí que nos encargamos de cubrir las regencias de los compañeros de almacenes cuando estos no están y yo soy uno de esos, así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. R. Rodríguez. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, trabajo para Dos Pinos en la dirección agrocomercial. Igualmente, ya es un gusto y con muchas expectativas de realizar este curso y me uno ahí al grupo grande Dos Pinos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Perdón, ¿dijo dónde está? Perdón, sí, en Venecia, San Carlos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Rodolfo Hidalgo. El doctor Rodolfo Hidalgo. Vuelvo después con el doctor Rodolfo. Sí, tal vez. Doctora Joana Rojas.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Johanna Rojas, desde Cartago. Trabajo en mi propia clínica veterinaria y hasta el mes anterior regentaba un laboratorio. Ok, gracias. El doctor Eduardo. Gracias, mi nombre es Eduardo Fernández, soy de San José. Soy socio fundador y actualmente ejerzo la gerencia general y la regencia de ciencias pecuarias del Grupo Trisam. Gracias. Gracias, doctor. La doctora Ángela. Muy buenas noches, Ángela Rusolini, para servirles. Desde aquí, Santana Pozos. Actualmente llevo la regencia y soy la gerente del área comercial de Vets and Pets y estamos para servirles. Muchas gracias. El doctor Manuel Cervantes. Buenas noches. Sí, Manuel Cervantes, trabajo en el almacén Dos Pinos de Alajuela. Igual, aquí desde mi casa, en Sabanilla. Estoy esperando ahí aprender bastante el curso. Saludos, pura vida. Saludos. La doctora Patti Saborío. Buenas noches, Patricia Saborío, trabajo para Dos Pinos en el almacén de Venecia. Ahorita vivo en San Carlos. Gracias. Gracias. Claudia. Buenas noches, Claudia Anfossi, estoy desde mi casa en Santa Ana y soy la regente y gerente de una droguería que se llama PetSmart. Ok, muchas gracias. El doctor Pablo Arias. Hola, hola a todos, espero que estén bien. Pablo Arias, yo creo que algunos me conocen, otros no tanto. Estoy trabajando ahorita para Laboratorio Lizán y un gusto poder estar con ustedes y pido felicidades por el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, saludos. Tenemos a alguien con el nombre K40. Buenas noches, mi nombre es Carlos Alfaro y soy del almacén de Monterrey y actualmente estoy en Muelle de San Carlos. Gracias. Gracias. Luana. La doctora Luana. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luana Gabriele. Soy la regente veterinario y responsable por toda la parte regulatoria de Bratexa. Y es un gusto saludar a todos y les hablo desde Heredia. Gracias, doctora. El doctor Rodolfo Rojas. Buenas noches, mi nombre es Rolfo Rojas, trabajo para la cooperativa Dos Pinos en el área de Cartago. Como lo dijo Diego, nosotros atendemos lo que son las vacaciones de nuestros compañeros en las zonas. Buenas noches. Buenas noches. Karina. La doctora Karina. Buenas noches, mi nombre es Karina Arias y soy la regente de Repagro, estoy en San José. Ok, gracias. Moreira. Buenas noches, mi nombre es Zelda Moreira, yo soy la regente de Alcamen Laboratorios y estoy desde mi casa en Coronado. Muchas gracias. Luis Víquez. Buenas noches, mi nombre es Luis Víquez, les hablo desde Atenas. Hace como un mes perdí mi trabajo por el tema del COVID. Ahorita estoy con un proyecto personal, mientras busco otro trabajo también. Bueno, doctor, gracias. El doctor Pablo Avilés. ¿Está por ahí el doctor Pablo Avilés? Sí, buenas noches. Buenas noches. Pablo Avilés Vargas, de San Carlos, trabajo con los Dos Pinos.
En salud de ATO, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor José Alfredo. Hola, el doctor José Alfredo. Vamos a ver si el doctor Rodolfo Hidalgo. Que nos ha faltado. Creo que ya activó el micrófono. Doctor Hidalgo, ¿me oye? Ah, ahí lo vemos, pero no lo oímos. ¿Será que está muy bajo el sonido o algo? Algo. Me dices, Pía, si no, para continuar. Creo que está intentándolo. Ok. Sí, es que yo del todo no veo nada. Yo solo tengo en la pantalla la presentación. Ah, ok. No, el doctor está en el video. Creo que está intentando, está trabajando con el audio. Ah, ok. A ver, doctor. Bueno, voy a continuar porque la doctora Ileana Carranza está conectada. Entonces, doctora, si quiere se presenta también. Muchas gracias por conectarse. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo los voy a acompañar en el módulo técnico de este curso. Los estoy acompañando desde Palmares, llevo algunos años, ya un poco más de 12 años de trabajar en la parte de industria y control de calidad y aseguramiento sobre todo. Entonces, bienvenidos y esperemos que sea un curso de muchísimo provecho. Muchísimas gracias. Vamos a ver el doctor José Alfredo. O el doctor Rodolfo Hidalgo para ver si ya logró solucionar lo del sonido. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Sequeira, trabajo para La Dos Pinos y lo estoy escuchando ahorita desde el vehículo. Muy bien. ¿Y desde qué parte de Costa Rica? Voy para Los Chiles. Bueno, doctor, buen viaje. Gracias. El doctor Hidalgo, intentamos. Hay algo extraño. Sí. Si quiere continúa, entonces. Continuamos, entonces. Sí, bueno, el doctor igual Hidalgo, la bienvenida, lastimosamente si no logramos escucharle, pero bueno, de seguro que en algún momento vamos a tener encuentros en algunos de los módulos, vamos a tener algún espacio y ahí esperaríamos tal vez. Doctora. Ay, ya, qué dicha, doctor. ¿Le puedo hablar ahora por el teléfono? Es que la tablet me falló, no sé qué pasó con el audio. Mi nombre es Rodolfo Hidalgo, colegiado 471. Represento al Almacén Agroveterinario Dos Pinos de Ciudad Quesada. Y a todos los compañeros le deseo los mejores éxitos y que continuemos adelante. Y miles disculpas con el atraso. Gracias, doctor. No, bienvenido. Más bien, muchísimas gracias por el esfuerzo.
Bueno, entonces, como les decía, va a ser un curso bastante interesante. Habemos personas de diferentes locaciones y particularmente, bueno, ya se conocieron un poco de los perfiles y demás. Creo que todo eso va a aportar una experiencia de aprendizaje bastante valiosa, más allá de los contenidos mismos que vamos a ir integrando. Entonces, bueno, continuando con esto, generalidades, les pediría que tal vez verificaran que tuviesen los micrófonos cerrados porque me está llegando como un sonido de playback, entonces nada más ahí para que puedan checar un momentito. Ok, a ustedes se les hizo llegar un programa de curso en algunos casos, ¿verdad? Se les hizo llegar desde la Secretaría Administrativa del Departamento de Asuntos Académicos a través de la compañera Ingrid, un documento en PDF que consta de, ya les digo exactamente cuántas páginas, consta, me van a disculpar, también ando un poquillo constipada, consta aproximadamente de 8 páginas, ahí se explica, bueno, toda la información referente al curso, sin embargo, igual, aunque no lo hayan recibido previo, al inicio del curso, ya toda esa información está disponible en la plataforma. Para quienes ingresaron ayer cuando les hice el envío del correo de bienvenida y en la sección de anuncios pudieron haberse dado cuenta de que, bueno, ahí viene en la parte donde está un icono con una brújula y un mapa, viene todo este detalle de los contenidos y demás. Este curso, bueno, usualmente van a encontrar este código señalado en varias documentación y demás, es el código del curso, nada más para que lo tengan ahí de referencia y no se extrañen ahí, sino que por un tema de normalización del proceso, pues ya va codificado el curso. Este proceso va a tener una duración de 72 horas efectivas, distribuida en 3 módulos. Cada uno de estos módulos tiene contenidos específicos y evalúa de forma particular, puesto que, como se indica, el proceso de certificación es de aprovechamiento, además de la acreditación oficial que ustedes estarían recibiendo. El módulo 1, que es el que iniciamos la próxima semana a cargo de la doctora Carranza, es el módulo técnico que va a evaluar un 25% del curso. El módulo 2 sería el módulo regulatorio que va a evaluar un 50% del curso y va a estar dividido entre... ahí acabo de ver que hay un mensajito en el chat. Le pediría tal vez a la doctora Pía que tal vez pueda, si me hace el enorme favor de estar pendiente de esos mensajitos, y me indica si es necesario aclarar algo en el momento para no salirme de la pantalla para poder leer el mensaje. E igual en cualquier momento, cuando gusten dejar un mensaje por ahí, pues entonces los estaríamos gestionando igualmente para tenerlos en cuenta. Como pero los mensajes son de bienvenida y de buenas noches. Ah, bueno, perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Sí, si usted de alguno que es necesario como evacuar, me lo indica y con muchísimo gusto lo atendemos según corresponda. El módulo 2 sería el módulo regulatorio que va a estar evaluando un 50%, como les mencionaba, del proceso. Vamos a tener una dedicación de 6 semanas para este apartado, en donde vamos a tener a 4 facilitadoras en el mismo, ¿verdad? Divididos por un lado, 2 facilitadoras por parte del colegio y por otro lado otras 2 personas por parte de SENASA, incluyendo a la doctora Fernández que nos acompañan esta noche. También tenemos el módulo 3 ya de cierre, que es el módulo farmacológico que va a evaluar un 25% del proceso y va a estar a cargo del doctor Brenes, que también nos está acompañando. Toda la modalidad del curso es virtual, incluyendo este tipo de sesiones que la doctora va a estar gestionando, la doctora Martín va a estar gestionando a través de Zoom. Estas van a ser grabadas, van a ser en vivo, pero van a quedar también grabadas. Esto significa que para las otras, ya les digo cuántas, porque ahorita hay 26 personas conectadas, quitemos los facilitadores presentes, habrían más o menos unos 21 o 22 participantes de 50. Entonces, en función de esto, quiere decir que la gente que no pudo conectarse el día de hoy, si lo quiere hacer, pues puede entrar y observar esta grabación directamente, o igualmente ustedes en algún punto, del proceso tienen alguna inquietud, también pueden regresar sobre sus pasos y volver a revisar pues, la videoconferencia del día de hoy.
Es un curso, ¿verdad?, cuya metodología implica que vamos a tener un abordaje teórico necesariamente y también ejercicios prácticos, que son los que estamos integrando precisamente a la parte evaluativa. Como les decía, todo el detalle del curso lo vamos ahora a ver en dónde está disponible. No lo vamos a revisar por una cuestión de tiempo y de extensión de esa información. Sí es obviamente muy, muy importante que tomen sus minutos para hacer la revisión completa del programa, toda la dinámica de cómo se va a estar llevando a cabo el trabajo a través de la plataforma. Y bueno, y que tengan en cuenta esto, pues para precisamente poderse sentir muchísimo más a gusto y orientados en el proceso. Ok, en el momento en que tengan alguna inquietud o si consideran que voy muy rápido, pues me van avisando. ¿Qué vías de comunicación vamos a utilizar? Y van a ser así, están ordenadas de mayor a menor, ¿ok? La primera es el correo electrónico. El correo electrónico del cual ustedes recibieron comunicaciones de mi parte sería campus@colegioveterinarios.or.cr. El correo electrónico vamos a utilizarlo específicamente cuando tengamos situaciones particulares que necesiten ustedes exponer de alguna circunstancia y demás, o básicamente, porque en realidad la mayor parte de la información y sobre todo las dudas y las consultas de corte técnico las vamos a gestionar a través de la plataforma, que de seguido vamos a explorar. Tenemos por otra vía de comunicación, si bien todas son digitales, ¿verdad? Tenemos el campus de Chamilo, que fue donde ustedes crearon el usuario, se dieron de alta y ya tienen acceso a todos los recursos propios del curso. Vamos a tener las sesiones grupales vía Zoom, que quieren decir estos espacios de encuentro que, aunque están invitados para que participen en las grabaciones en vivo que van a hacer los diferentes docentes a lo largo de los módulos, igual van a quedar grabadas y disponibles en la plataforma. Y finalmente vamos a abrir a partir del día de hoy y de forma opcional, porque bueno, entiendo que por ejemplo, en algunos casos pueden ser que ustedes estén participando en el orden de un tema laboral o de una invitación de corte laboral y no necesariamente por eso vayan a disponer de sus recursos personales como lo puede hacer el teléfono para estar disponibles o accesibles al curso, o igual hay personas que simple y sencillamente deciden no participar de chats grupales. En todo caso, ese es mi número de teléfono únicamente para uso de chat. Cuando son llamadas telefónicas o si son consultas que ocupan ser evacuadas verbalmente, tendrían que llamar a la compañera Ingrid al colegio, al número que se indica tanto en la plataforma como en el cronograma general del curso que se les hizo llegar. Ella sería la que atendería llamadas y en mi caso yo les estaría atendiendo solamente a través del chat grupal. Cualquier inquietud, dependiendo de la naturaleza de la inquietud, si tiene alguna connotación de corte evaluativo, entonces la canalizaríamos a través de la plataforma y del foro de dudas, que de seguido vamos a revisar. Entonces, bueno, estas son las cuatro vías de comunicación que van a estar habilitándose. Para hacer la inclusión de las personas en el chat grupal, únicamente les pediría el envío de un mensaje de texto con su nombre a este número que viene acá señalado, el 8720-7539, para guardar sus contactos y agregarles al grupo, ¿verdad? Ese sería como el aval de que ustedes quieren estar en el grupo para que luego no vaya a parecerse que fue como un tema, ¿verdad?, de que me incluyeron sin que yo estuviese de acuerdo. Entonces, un poco como por un acuerdo de voluntad, ahí nada más me hacen llegar el número con el mensaje, perdón, con su nombre completo y yo les agrego inmediatamente al grupo, ¿ok? Eso con respecto a estas vías de comunicación. ¿Alguna consulta sobre este asunto de las vías de comunicación del curso? ¿Ninguna? Parece que no. Ah, repetir el número. 8720-7539. Lo voy a agregar, lo voy a poner en el chat. Muchas gracias, doctora.
Listo. Muchísimas gracias. Entonces ya también quedó agregado al chat de la sesión de hoy. Y bueno, ya para finalizar vamos a hacer la exploración de la plataforma. Entonces me salgo de por acá. Vamos a pasarnos directamente al espacio de Chamilo. Cuando ustedes se loguean a la plataforma, hay algo muy importante que he dicho que me acabo de recordarlo. Chamilo, en esta versión que estamos utilizando, es decir, para nuestro campus, no tiene aplicación. Para la gente que de repente es más tecnológica, las aplicaciones nos generan como muchísima facilidad y en general, digamos, tienen como usos muy particulares. Pero en este caso, Chamilo no tiene para esta versión aplicación. Entonces, nada más para que sepan que siempre que vayan a entrar al campus, van a tener que hacerlo desde un navegador. El recomendado sería Mozilla o Chrome. El Safari y el navegador Explorer, ¿verdad? De Windows. Bueno, el Explorer en realidad es un navegador bastante complicadillo. Windows, bueno, Microsoft nunca tuvo como el interés de desarrollarlo de mayor cosa. Entonces es un navegador que realmente no es recomendado prácticamente para nada. Es muy pesado, digamos, ralentiza los procesos de cargar las páginas y demás. Entonces, bueno, el Chrome y Mozilla son navegadores completamente gratuitos, sumamente livianos, que tienen incluso versiones para descargar en dispositivos móviles. Y es decir, no necesariamente tienen que utilizar una computadora para poderlos utilizar. Entonces, digamos que todo va muy bien por ahí. Doctora, creo que habían como 4 mensajitos. Ahí me avisa cualquier cosa si hay alguna cuestión por resolver. Sí, el doctor Manuel está preguntando sobre la programación de las sesiones en vivo y si se pueden ver grabadas las veces necesarias durante la semana. La doctora Luana también preguntó sobre cuándo se va a enviar los materiales de estudio. Ok, entonces la respuesta para el doctor Manuel me dijo, ¿verdad? Sí. Ok, con respecto a las sesiones, en efecto, bueno, el apoyo en realidad con la grabación de las sesiones nos lo está dando la doctora Martín. Entonces con ella voy a coordinar a partir de hoy, que hoy es la primera sesión, para identificar cómo vamos a hacerles llegar, en realidad les puedo contar desde ya. La sesión va a quedar incluida acá, bueno, si están viendo la pantalla, hay una sección que se llama, en la plataforma, que se llama Enlaces. Viene identificada con un mundo, un icono de un planeta, ¿verdad? Y dándole clic encima, va a aparecer, ¿verdad? Aquí dice Enlaces de interés para el curso. Va a aparecer igualmente, así como hay un enlace de interés para el curso como un título, ¿verdad? Que si le damos clic encima nos va a desplegar 4 sitios web diferentes. Va a aparecer igual un título que se va a llamar, digamos, módulo, por decirles el primero, módulo técnico. Y dentro del módulo técnico vamos a tener un enlace que va a decir sesión grabada tal día, ¿verdad? O primera sesión de Zoom. Ahí es donde van a irse colocando. Obviamente no los, digamos, los enlaces no van a estar incluidos desde este momento porque se van a ir incluyendo conforme se vayan realizando las sesiones. Pero para que sepan que tendrían que buscarlos en icono de enlaces, ingresan y se van directamente al módulo en el que se esté, ¿verdad? Módulo regulatorio, módulo técnico o módulo farmacéutico, y ahí aparecerá el enlace. Y en efecto la intención es que ustedes puedan ver la información cuantas veces así lo deseen. Eso con respecto a el tema de las grabaciones de las sesiones, que no van a ser tantas, es importante aclararlo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, para el módulo técnico sí vamos a tener varias sesiones, pero usualmente por módulo vamos a tener una sesión a lo sumo. Esto quiere decir que la primera semana en que se empieza módulo vamos a tener como ese espacio en donde se va a dar como un encuadre general. Y se va a indicar si la sesión tiene contenidos que están considerados, es decir, si necesariamente la persona
debe de observar la sesión, sea en el momento que mejor lo disponga o participando en la fecha en que se grabe, o si la sesión tiene un carácter completamente opcional. Les comparto, por ejemplo, ¿verdad?, dándoles la primicia, con el doctor Brenes en el módulo farmacéutico vamos a tener una sesión completamente opcional sobre un tema, digamos, de pertinencia para el módulo, pero que por contenidos lo vamos a dejar, digamos, como eso, como una sesión que nos permite encuadrar mejor, pero que no está siendo evaluada dentro del curso. Mientras que con la doctora Carranza, del módulo técnico, que es con el módulo que empezamos, con ella sí van a haber varias sesiones y todas de corte obligatorio. Quiere decir que aunque la persona no pueda participar el día que se graba la sesión en vivo o el día que se facilita la sesión en vivo, lo que sí necesariamente va a tener que hacer la persona es ver la sesión en algún momento de la semana. El tiempo de duración de la sesión, que va a ser igualmente de una hora, ese tiempo va a estar contabilizado dentro de las 6 horas que requiere el curso de dedicación a nivel semanal. Este curso, como se planteaba, ¿verdad?, desde que se divulgó, implica que ustedes van a tener que disponer de esa cantidad de tiempo. Y bueno, ahorita vamos a hablar también de eso. Es importante que tomen conciencia respecto a cómo van a organizar sus agendas para sacar ese tiempo. Si van a, de repente, a dedicarle una hora diaria, o si van a hacer, qué sé yo, como, voy a sacar un par de horas un día entre semana que tengo disponibilidad y le dedico otras 4 horas un fin de semana, ya sea en sábado o domingo. En fin, ya eso es organización de cada quien, como ustedes gusten. Como ustedes notan, la plataforma va a estar disponible 24/7. Es decir, ustedes pueden loguearse, ingresar, revisar y demás la información en el momento en que ustedes tengan gusto. Nada más ahí es súper, súper importante la conciencia sobre la autoorganización de tiempo para poder responder de la mejor manera, pues obviamente las demandas académicas que implica el curso. Pregunta. Es que no han contestado la de la doctora Luana. Ok, es parecida. ¿A dónde puede encontrar el cronograma con las fechas de los temas y las respectivas evaluaciones y la metodología de evaluación? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces. La doctora Patricia. La doctora Patricia, perfecto. Bueno, entonces vamos por partes, ¿verdad? Porque ya casi llego a la duda de la doctora Luana, porque creo que me sirve la de la doctora Patricia empezar con esa consulta, porque se va amarrando después muy bien con la de la doctora Luana. Entonces, acá en la exploración, de una vez estábamos haciendo la exploración del curso, ven que aquí yo me incluyo en donde dice, acá. Entonces, estamos acá, ustedes ingresan, ¿verdad?, al curso de regencias y van a encontrar, voy a cambiarlo a vista estudiantes porque si no los puede confundir tantos iconos. Ok, aquí en donde ven descripción de curso, viene un mapa con una brújula, en este dan clic encima y les va a desplegar toda la información del curso, los aspectos que acabamos de comentar, ¿verdad? Como este primer perfil, la descripción general, perfil de entrada, perfil de salida, los objetivos, los contenidos temáticos, la forma en que didácticamente se va a estar trabajando. Este apartado obviamente es muy importante que lo lean con detenimiento. Aquí viene señalado todo el aspecto de gestión del curso, luego vienen indicados el equipo docente y administrativo, la estructura o sistema de evaluación general, que era el que les estaba mencionando, incluso cómo va a hacerse, pues obviamente, la guía de trabajo que se les va a ir ofreciendo. Y vienen los datos, bueno, tanto de la compañera Ingrid como el contacto mío para efectos de esto. Entonces, bueno, por aquí es que viene en general. A ustedes, además, este es el programa general. Además del programa general, se les hizo llegar a través de un anuncio un cronograma también general, en donde ya aparece, a partir de la consulta de la doctora Patricia, específicamente las fechas, ¿verdad? Entonces, estos fueron los anuncios que les llegaron a ustedes el día de ayer para quienes estaban ya registrados para ayer.
Porque hubo unas personas que nos terminaron de enviar los usuarios y demás entre ayer en la tarde y hoy en la mañana, y no les llegaron estos correos de forma automática. A partir de ahora, todo anuncio que nosotros incluyamos por acá siempre les va a llegar a sus correos electrónicos para toda la gente que está dada de alta. Entonces, quiero decir, hay algo muy importante con este dado de alta que tuvimos un par de consultas, ¿verdad? Cuando yo hablo de dado de alta, es el término genérico que se utiliza en general en espacios virtuales para decir que estamos siendo inscritos o ingresados en el espacio virtual, ya sea de un curso o de otras dinámicas, ¿verdad? De trabajo interactivo en línea. Por aquello del tema de los dados de alta que ustedes manejan, que tiene otro sentido completamente. Entonces, bueno, el día de ayer se les mandó el mensaje, ¿verdad?, de bienvenida y de instrucciones iniciales, ¿verdad? Entonces, para la doctora Patricia y para todas las demás personas, obviamente, comentarles, semana a semana, ustedes van a recibir un correo con una serie de indicaciones en donde se les va a pedir que hagan una determinada lectura o una determinada actividad. Como les mencionaba, el programa, digamos que el programa general del curso plantea que ustedes van a tener una dedicación de 6 horas. ¿Esas 6 horas cómo van a estar distribuidas? Bueno, en función precisamente de cumplir las lecturas planteadas y las actividades de aprendizaje. Entonces, acá si ven en este mensaje de bienvenida que se les envió, vienen así indicando muy, pero muy explícito y les agradezco muchísimo si en algún momento consideran que algo no queda lo suficientemente claro, que me lo hagan saber. Pero bueno, viene acá semana cero, dice de qué fecha a qué fecha va, cuándo es que cierra la semana. Nosotros nos vamos a manejar en semanas que empiezan días lunes y terminan domingos a las 11:55 de la noche. El planteamiento de las actividades programadas para la semana siempre va a tener esa consideración de día de cierre, excepto que se indicase de forma expresa lo contrario. Sin embargo, de plano, digamos, o de punto de partida, ese es el orden normal que vamos a manejar. Empezamos lunes, cerramos domingos a las 11:55. No se cierra a las 12:30, precisamente para evitar confusiones de las 12, si era AM o era PM. Entonces, esa ya es una cuestioncilla que se ha estandarizado en este tipo de gestiones en línea para evitar confusión. Y también, volviendo sobre el tema en específico, acá en esta información, notificación que se les mandó ayer, viene cronograma general, le damos clic encima y nos va a abrir precisamente un documento o el documento que creo que son 3 páginas. Ajá, correcto. Y que se les hizo llegar. Que aquí viene, bueno, los contactos administrativos, vienen indicaciones generales, ¿verdad?, sobre el curso. Y viene el cronograma, como bien lo estábamos mencionando, con todas las semanas del curso, incluyendo la última, que más que un trabajo o más que trabajo por parte o dedicación de parte de ustedes, va a ser de atención de parte de la doctora Pía para hacer el cierre del proceso, entrega de certificados, evaluaciones finales del último módulo, en fin. Pero si ven, aquí ya vienen como la indicación general. Cada vez que empecemos módulo, como en el caso de la doctora Carranza, que empieza módulo el lunes de la próxima semana, ustedes van a recibir un cronograma específico del módulo. ¿Por qué esta información se hace envío de forma progresiva? Porque la experiencia nos ha, bueno, a quienes trabajamos en esta cuestión de la mediación, nos ha demostrado que cuando se manda toda la información desde el principio, uno, es demasiada información para que puedan como comprenderla de forma organizada, se vuelve como un poco complejo, ¿verdad? El poder organizar datos que además de eso requieren como una explicación que se va a ir dando de forma paulatina. Y por otro lado, tiende a generar en nuestra mente como seres humanos un efecto abrumador. Entonces, por eso es que siempre vamos a ir haciendo un avance progresivo del curso y se les va a ir entregando
semana a semana las indicaciones que ustedes tienen. Al principio, cuando se abre el módulo, sí se les va a hacer llegar el cronograma específico del módulo, en donde sí vienen indicadas de una vez las evaluaciones que se van a realizar. Pero hasta que no lleguemos a la semana de la evaluación, no se van a ver las instrucciones específicas, precisamente para que todas las personas estemos avanzando al mismo paso y digamos que no generando como desfases entre unos y otros, y esto nos permita como esto, ir a un mismo ritmo y a una misma, con una misma lógica sobre el curso. Vamos a ver, y eso también atiende precisamente a lo que plantea la doctora Luana, ¿verdad? Cuando abrimos semanas, o sea, cuando abrimos semana, por ejemplo, lunes en la mañana, que se les hace llegar a ustedes el mensaje de semana 1, bienvenida al módulo 1, ¿verdad? Y se les van a dar a ustedes las fechas, las instrucciones y las lecturas, todo está pensado para la dedicación que corresponde a esa semana. ¿Qué pasaría si alguien dice, uy, Julia, pero es que yo voy a salir del país y yo necesitaría? Entonces, ya esos son los casos, por ejemplo, en donde me escriben por aparte y vemos de qué manera lo resolvemos. Y me escriben al correo electrónico y por ahí, digamos que iría la vía de resolución. Caso contrario, partimos de la lógica de que todos vamos a ir de forma sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad? Asumiendo el trabajo que plantea el curso de forma semanal. Entonces, no sé si con esto voy evacuando las dudas de las doctoras. Sí, la doctora Luana dice que muy aclarado. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a usted. De verdad que sí, yo a veces siento que, y les entiendo, porque a veces de repente queremos como tener más para margen, pero les soy honesta. O sea, si el curso dice que van a ocupar 6 horas de dedicación, las van a necesitar. Si recibieran, por ejemplo, todo lo del módulo 1 junto, imagínense, eso es información de lecturas, más lo que va a ser evaluado, más las instrucciones de 18 horas de trabajo. Entonces sería muy, muy enredadicho. Por eso es que se va haciendo de forma progresiva. Ok, entonces, bueno, eso con respecto acá a la descripción del curso. En el icono de agenda vamos a ir incluyendo las sesiones, esas todavía aquí como notan está vacío, vamos a ir incluyendo las sesiones programadas acá vía Zoom que vayan haciendo aplicadas para cada uno de los casos. Pero bueno, ese de momento lo tenemos ahí como pendiente. La sección de enlaces, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? En este momento solamente hay enlaces de interés para el curso, lo más general que tenemos. Normas de netiqueta, que es cómo debemos interactuar en un espacio digital, particularmente este que es de corte académico, que no es una red social ni es un espacio, digamos, de otro tipo más informal, sino que es un espacio de corte formativo. El Google Académico, por si en algún momento alguien quiere buscar alguna referencia sobre alguna cosa adicional. Y bueno, la página de SENACE y la página del colegio como puntos de referencia. Nada más para que sepan, igual la próxima semana va a aparecer un icono igual que este, que se va a llamar enlaces, o bueno, se va a llamar módulo 1, módulo técnico, y ahí vamos a encontrar los enlaces específicos y va a venir señalado semana 1, ¿verdad? Y va a venir específicamente qué de la semana 1, le van a dar clic y al igual que se nos abre acá el documento con los enlaces, va a suceder exactamente lo mismo. Nos va a abrir una página extra en donde va a aparecer, ¿verdad? Una página adicional, no nos cambia en la misma página, sino que nos abre una pestaña adicional para no perdernos en el proceso también y saber que nada más ahí nos queda abierto. La sección de anuncios que la acabamos de revisar. Julia. Sí. La doctora Ángela pregunta entonces si esta es una semana introductoria. Es correcto, muchas gracias, Pía, correcto. De hecho, uno de los aprendizajes que hemos tenido es que la semana cero es una semana para que ustedes aprendan a sentirse cómodos en la plataforma, se creen los usuarios, digamos, resolvamos cualquier cosilla técnica que fuese necesaria. Hemos tenido gente que ha tenido que ha decidido crear un usuario, luego, digamos, crear otro, ¿verdad? Por los motivos que sean.
Entonces, todas estas cositas son las que resolvemos en esta semana. Si ustedes notan, por ejemplo, acá, aunque esta semana no tiene un peso de tiempo dentro del curso, es más, de hecho, esta semana no se cuentan 6 horas, sino que vienen todas estas actividades. Utiliza el usuario y contraseña que usted creó. O sea, hacer todos estos 8 puntos les va a tomar aproximadamente un par de horas. Entonces, desde ya, el enfrentarse o el, digamos, empezar a practicar el revisar, bueno, ¿dónde encuentro esto en la plataforma? ¿Cómo me muevo de ahí? ¿Me voy hacia otro lugar? Sí, en fin, esta es lo que, digamos, lo que en este punto ustedes están planteando en esta semana. Y en efecto, es una semana para aprender a usar y a manejarse dentro de la plataforma. Muchos colegas son partidarios de la regulación de antibióticos de reserva a través de su inclusión como medicamentos de grupo 2 o de la implementación de una regulación similar. Personalmente, no sé si poner esto, pues suena un poco salsa, pero bueno, si no lo quito. En realidad es un poco... Sí, podría silenciar. Personalmente, tuve la experiencia de trabajar en el extranjero como médico veterinario valido. Listo. Muchas gracias, doctora. Ok, continuamos entonces. Entonces, sí, bueno, contestándole a la doctora Ángela, esta sería la semana de aprendizaje sobre el uso de la plataforma. Y aquí yo también les hago mención a súper, súper, súper importante, insisto, yo sé que puede parecer como accesorio, pero de verdad plantearse seriamente el identificar en sus agendas cuándo le van a dedicar tiempo al curso. Porque ya sus agendas están llenas de compromisos, horas de trabajo, etcétera. Entonces, el visualizar y decir, bueno, este es el tiempo que yo le voy a dedicar específicamente al curso, les permite realmente darles como esa intencionalidad y esa dedicación. Te los cuento con total experiencia. Yo he sido obviamente también estudiante en línea y al principio me fue sumamente complejo. Esa fue mi experiencia porque cuando me daba cuenta habían pasado 2 semanas y en esas 2 semanas ya se me habían vencido tareas, ¿verdad? Y demás. Y luego no era una locura tratando de corregir lo que había quedado pendiente y lo que ya de hecho ya no podía tampoco recuperar. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, bueno, esta es la sección de anuncios. Específicamente, y bueno, como tenían, bueno, se dieron cuenta, teníamos 2, el de bienvenida y el de este Zoom. Y finalmente tenemos el, ya para finalizar, en estos últimos 4 minutos que nos quedan de la sesión, tenemos un foro social, en donde ya hay varias personas que participaron, y un foro de dudas. En este foro de dudas, bueno, vienen indicadas expresamente la forma en que se deben de gestionar las consultas, para cómo coloco una duda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese acá una duda, me meto acá, vean que entré aquí en donde dice, en donde viene la presentación de los foros, ve que viene una pestañita que dice foros opcionales, ¿verdad? Y es decir, son foros donde no se espera que ustedes obligatoriamente participen. Luego van a venir foros del módulo 1, foros del módulo, ¿verdad? 2 y así sucesivamente cuando sean pertinentes. Le dan clic al encabezadito que dice foro y ven que vienen acá las instrucciones. Voy a hacer un ejercicio nada más para que quede igual en el video y que lo puedan repasar si en algún momento tienen dudas. Una vez que ingreso, dándole clic encima a este nombre que aparece en la pantalla anterior, le doy clic en el botoncito donde viene la burbuja morada con la burbuja azul, que si me posiciono encima, el cursor me va a decir que eso significa un nuevo tema. Le doy clic, ¿verdad? Y puedo colocar acá, como título siempre voy a indicar el tema expreso de mi inquietud. Entonces, cronograma de la semana 1. Hubiese sido, por ejemplo, la inquietud que hubiese puesto la doctora Ángela, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar, siempre por un tema de etiqueta vamos a hacer 3 apartaditos o 4 van a tener siempre nuestras intervenciones. Bueno, yo voy a poner aquí buenas noches, ese es el saludo, donde
puedo encontrar el cronograma de la semana 1. Saludos, Julia. Esa sería como la lógica en la que deben de ir los mensajes. Y de ahí creo el tema, ¿verdad? Entonces ya me va a aparecer esto acá. Luego, igual lo voy a dejar ahí nada más como prueba, ¿verdad? Luego lo modifico para que quienes entren después no vayan a tener como la duda sobre cuál es. Y listo. Si ven, ahí queda ya, diríamos, incluido dentro como uno de los temas. Súper importante colocar en el título el tema específico al que remite la duda para que las personas, digamos, puedan ubicar fácilmente si ya alguien más preguntó sobre el mismo tema. Y con esto ya cerraría como este espacio de presentación de la plataforma, ¿verdad? El foro social, básicamente lo que nos permite es ser un punto de encuentro para que ustedes también compartan parte del perfil y profesional y demás, porque eventualmente van a tener que hacer algunas asignaciones en parejas o en grupos. Y bueno, obviamente eso nos puede permitir tener una lógica de con quién podríamos sentirnos más cómodos para trabajar. Este foro social va a estar habilitado hasta el 30 de este mes. Después de eso, este foro va a desaparecer de acá de la plataforma. Entonces es importante que estén atentos, verifiquen y cualquier cosa o duda, igualmente pues la colocan en el foro de dudas y aquí nada más hacen la presentación. Con esto yo estaría... Es otra pregunta. Dale, por favor. Doctor Eduardo pregunta que cómo se contabilizan las horas. Las horas de dedicación, básicamente, bueno, doctor, es todo un tema porque finalmente, por ejemplo, se saca un promedio de cuánto tiempo de lectura puede conllevar, por decirle, una página de un texto. Entonces, se saca un promedio, digamos, normalizado, ¿verdad? Vamos a hablar de que la lectura es una lectura profunda, una lectura comprensiva. Y, por ejemplo, si una persona facilitadora está planteando una lectura de cierta cantidad de páginas, en función de la cantidad de páginas, se multiplica por eso. Y a partir de, digamos, se multiplica por el tiempo estándar. Y a partir de eso ya nos da una cantidad de tiempo específica. Luego de eso, por ejemplo, la persona puede decir, bueno, y vamos a realizar a partir de esta lectura un foro. Ese foro está contabilizado para que demoren X cantidad de tiempo adicional. Y así es como se va sumando semana a semana cuánto es el tiempo de disponibilidad. Este es uno de los temas, digamos, más puntuales y en los cuales se les presta mayor atención a los procesos en línea, precisamente para que el proceso ni demande menos, pero tampoco demande más tiempo. Entonces, por ahí es que va. Igual se les va a hacer la indicación, por ejemplo, cuando se incluye una lectura para una semana, se les va a decir, para esta lectura se estima tanto tiempo. Importante, tiempo, digamos, de dedicación completa a la lectura, porque siendo muy honesta, digamos, bueno, en mi caso yo soy profesora universitaria por casi una década en línea además, y una de las cosas es que cuando tenemos dispositivos móviles, si yo estoy haciendo una lectura y me distraigo con el teléfono, la velocidad de lectura disminuye de forma significativa. Es exactamente lo mismo que, ¿verdad? O sea, que, ¿cómo les podría decir, ¿verdad? Como, no sé, ir manejando con lluvia o algo por el estilo, ¿verdad? Es como el elemento de que todo el centro de atención se desplace de un lugar, que es la lectura, a otro sitio, que puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Como un teléfono, una interrupción de una persona, etcétera, eso va a hacer que tal vez una página que yo hubiese leído en 10 minutos, con interrupciones la leo en 20. Pero entonces nosotros contabilizamos el hecho de que la persona está dedicándole ese tiempo completamente centrada a la actividad académica que va a realizar. Ok, otra pregunta, la doctora Pamela pregunta. Respecto a las sesiones obligatorias, ¿hay que confirmar que vieron las grabaciones de alguna forma, por ejemplo, por email, o se registra la participación de forma automática? Doctora, digamos, no es obligatorio conectarse a la sesión, va a ser obligatorio observar la sesión, sea que la observe en línea o que la observe de forma posterior. No se contabiliza por asistencia, sino se contabiliza el tiempo. Por ejemplo, la doctora Ileana va a hacer una sesión la próxima semana. No importa si alguien puede o no puede conectarse el día de la sesión.
Lo que sí es que ese tiempo, y volviendo tal vez a la pregunta que nos acaba de hacer el otro doctor, ese tiempo de esa hora de esa sesión sí se cuenta como parte de las 6 horas de dedicación de la semana, no importa en qué momento lo vea. Entonces es irrelevante, incluso si la doctora se conecta y da la sesión ella sola, ¿verdad? Lo único sí es que todos tienen que ver esa sesión porque la explicación que ella da, ese tiempo es obligatorio. Gracias. Tal vez voy a agregar que ver esa grabación o estar en esa transmisión en vivo es parte de lo que se va a necesitar saber, haber aprendido, ¿verdad? Lo que necesitamos aprender para poder hacer la actividad evaluativa. Entonces, no podría hacer alguien la actividad evaluativa sin haber visto la sesión. Correcto. Cuando la sesión sea obligatoria. Por ejemplo, y se va a hacer explícito, por eso insisto con el tema de ir revisando las instrucciones semana a semana, porque semana a semana se les va a decir, si la sesión es obligatoria, quiere decir que si esa sesión fuese obligatoria, el resto de horas contabilizadas para la semana va a sumar horas de lectura más las actividades de aprendizaje. No sé si hay alguna otra inquietud, voy a dejar de compartir ya porque ya iríamos terminando. No sé, alguien más si tuviese alguna duda y si no, ya de mi parte estaríamos listos. En respeto a la agenda de todos, son las 8:05. Muchas gracias, doctor. Para usted también, feliz noche. Entonces, perfecto. De mi parte, muchísimas gracias por compartir este espacio. Espero que igual les haya quedado por lo menos ampliada la visión general del curso. Seguimos en contacto de aquí hasta finales de septiembre. Entonces, para mí igual reiterarles el gusto de poderles acompañar en todo este proceso. Y pues nada, muchísimas gracias, buenas noches. Y mañana estaría dándoles ingreso al chat grupal a quienes me escriban en el transcurso del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.